es el aula, o lo que queda de ella, de quinto curso del Colegio Santa María de la Paz, Jesuitinas de Murcia. Aquí es donde comenzó, en la madrugada del sábado al domingo, el incendio que ha dejado esta parte del centro escolar inservible. Un fuego que de momento se desconoce cómo se provocó. El sábado a las 5 de la mañana yo hablé con el jefe de bomberos y le pregunté por el origen y me dijo que no sabía el origen del incendio. La razón que me dio es debido a la violencia del mismo, porque si hubiese sido ubicado y seguido el rastro se podía haber visto, pero debido a, bueno, a lo que habéis visto vosotros también, no se sabe el origen. No tenemos la certeza de decir, ¿ha sido un cortocircuito, ha sido otra cosa? No, no lo sabemos. A pesar de la violencia del incendio, los técnicos del ayuntamiento no han detectado daños en la estructura del centro. De esta manera, se espera que en 2 días se pueda volver a reanudar la actividad escolar. Eso sí, después de hacer unas reubicaciones de aulas. Estructuralmente no ha habido daños importantes, pero que sí ha habido mucho hollín por todo el colegio y mucha suciedad, salvo la clase de quinto, que ha sido la que ha sido totalmente arrasada y destruida. Salvo eso, creemos que en 2 días vamos a intentar que el miércoles tengamos normalidad. Normalidad para empezar. Además de los daños materiales en la zona donde comenzó el incendio, el fuego ha dejado mucha suciedad por toda la primera planta. Por eso, a pesar de que las clases han sido suspendidas, todo el claustro de profesores de este centro escolar ha acudido hoy de forma voluntaria para ayudar en las tareas de limpieza y eliminar los restos de polvo y ceniza que cubría hoy muchas partes de las aulas. Es impresionante, emocionante ver cómo no solamente atienden a los niños, los educan, los forman, sino que hoy también, además de educarlos, están instruyendo sobre, porque ellos saben que educar no es solamente instruir, es mucho más. Es este ejemplo que están dando, que pues cuando podían perfectamente pues no estar hoy en el centro ante esta situación, han dado el paso al frente, han decidido asumir la responsabilidad y, como ha dicho el director del colegio, ser ellos con sus propias manos los que resuelvan este problema. Un centro escolar, Jesuitinas, que cuenta con 1.133 alumnos que, si todo va bien, en 2 días volverán a su colegio, aunque tendrán que convivir un tiempo con las labores de limpieza y reconstrucción.